slow, shake it off. Pero seguir batallando, cuidado, y salta cuando el toque. La puerta está, quiere darse el pantalón encima de los loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic. Yo siento que Extreme Game está jugando muy bien. No, para casa, para abrir la parte de abajo. No puede ser esto posible. Igual se puede voltear, ¿eh? ¿Tiene el mel? Chapa, pero chapa el 4. Sí, chapó ahí al final. Fue el First Blood para Panda. Se termina llevando el kill. Entonces el support. Shinku se lleva la vida de Pacas. Y Panda pelea con Shinku. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá. Lleva. Listo. No deseo, gracias. Ahí nomás, papi. 1-1 el marcador. Subió 4-4 y dice, nada, chapa todo, mano. Ah, que Panda se murió. No deseo aprovechar, mano. No son aprovechadores como tú. Listo, vamos a ver entonces por aquí Pacas. ¡Uy! Lo estampaste en la torre. No me digas que lo matan a Pacas. Body block de las ilusiones y ¡Pacas! Se muere en la parte de top. Listo, amigos, se muere. Shinku a manos de Panda. Ahora sí, saca su kill aquí José Padilla, señores, con esta menu full spirit. Illich por ahora jalando el agro de esta oleada de creeps, amigo. 2-3 el marcador. Estamos aquí ahora abajo. Panda, muere Panda. Mano de Shinku, no me digas que para acá lo bajas también. En la parte medio también hay acción y es Latems, muere a manos de XM. 2-5 el marcador. Pacas abajo, no puede hacer mucho. Muy agresivo la escuadra de Stream Gaming, amigos, ¿eh? 2-5 el marcador, 5 minutos. Oye, vamos a ver por ahora, ¿eh? Pandita sigue peleando. ¡Sanity ese clip! ¡Panda muere a manos de XM! Sí, tiene Chakran también. Ame puede estar muriendo, está DY cerca. Avalancha, Timberchain, Whirling Dead, lo frenas. ¿Muere Ame? No, las cargas de Magiwand, Dragon Tail, Ame se muere. No me digas que se va, papá lindo. No me digas que se va, pero sí, se va a morir ahorita. Abajo, Pacas tiene que lidiar con Shinku. Ok, Pacas. Lo empotras en la pared de este Arena of Blood. Y ahora se va a morir a manos de Shinku. Había muchas cargas de Shadow Poison encima, así que le cuesta la vida al final. Magic Missile también por parte de Panda. Way of Terror también utilizado. Comienza a golpear el Tiny con el Coral. ¡Adiós, XXS! No te creo. ¡Spear of Mars! Sobrevivió. Y mira a Shinku, mano, haciéndole... Le hace el paro, Shinku. No le importa. Oh, pelea, pelea, José Padilla. Sigue Shinku peleando, está esperando que llegue XXS. ¿Qué está pasando? Gat Rebuke también utilizado. 4-7 el marcador, está llegando el Odea. Está llegando el Odea a la parte de abajo con una runa de rapidez. Lo chapa. ¡Uy! Oh, la flecha, flecha, flecha. Mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, ay! Casi, ¿ah? Pero aún así, mira quién llega por el otro lado. Si no es uno, es otro, hermano. Sanity, ese clip utilizado. Aguanta XM. Rápidamente también la runa para utilizar por parte de XM para seguir peleando cerca de la Tier 1. No hay problema, papi. No deseo. No me importa que tu Tier 1 esté ahí. Yo igual entro y te voy a matar. Muere la Mayo Full Spirit. XXS entra de nuevo con todo. Llega Shinku. Y no se preocupan por nada más. Se llevan la estructura y... Marciano, no me tentes, Fede. ¡Vaca! Tú sabes que a mí me encantan las cuotas, Marciano. Oye, cuidado por ahora. Se va a morir posiblemente. No, se muere Knight, amigo. No puede hacer nada. Entonces, este Tiny Turner. 4-9 el marcador, amigo. Y se retiran. Chao. Mira, el problema de esa teamfight es que Illich, no sé si no tenía TP, pero necesitan que sí o sí el Timbers o TP. Porque te das cuenta cómo XM se ha quedado a nada de vida de morir. Y si al menos te pillaba el Timbers, tenían chances de poder matar a los de ella, empezar a defender esta agresión que había hecho XM en la parte de medio. ¡Ojo, boom, eh! Mete el swap aquí agresivo para ganar. Ese pequeño escudo termina cayendo DY, pero a menos que muera un core, esto no es una pelea. Por fin, Illich va a la parte de medio, intenta ayudar, pero no se va a morir Ame. No puede ser. Ame se va con muy poca vida, tiene que morir. Slatem no tiene nada. ¡Uy! ¡El ogre! Lo golpea también el ogre. Slatem se muere. Sigue peleando Illich. Otro golpe más. Cuidado, que se puede morir. No, lo empujaste, el OD. Y se fue, mano. Se salvó Illich. Ahí. Porque ahí es donde le arruinas el juego a Ame. Lamentablemente, pues, no sé si es que tenía TP el cooldown o algo. Tiraron la torre de medio. Y ahora, mira, la jugada que hace Shinku puede también agarrar aquí a Pacá. Se abre muy rápido. ¿Sí? ¿Cuándo puede llegar a tiempo con el swap? Yo creo que está complicado, pero sí puede acá. Sí puede, sí puede. ¡Sábalo! Uy, no, mano. Y le puede costar también a Pandita la vida, ¿eh? Ha perdido ya un cuarto de vida esta Vengeful Spirit. Illich intenta repeler el ataque con el Chakram. Retrocede un poco más el Timber Chest. La que tiene Extreme Gaming. Me sorprende que no pueden buscar ni una sola pelea. Mira por dónde están yendo. Están yendo por la parte de arriba del Hyrule. Los van a agarrar aquí mal parados en la Tier 1. Apacas. ¿Para encontrar a Pacas otra vez? No. Uy, no. Spear of Mars. Mira, para el otro ladito. ¡Nereswap! Oye, pero al final
Solamente pasa el cadáver de esta Lanaya Templar Assassin. Kai también, pandita. Illich también puede estar muriendo aquí encerrado en la Arena of Blood. Muere Illich. 3 bajas por parte de los chicos de Boom Extreme. Sin problemas, dice. Hay que ganar esto, mano. Ya. 2-0. Lo vieron por la trampa de la Templar, pero ¿será suficiente? Tiene que ser rápido. Ahí está. Inició el Tiny. Tossback. Adiós. Lo vuelan rápido. Entonces, mira esa flechita. Aún así, paran a pandita. No deseo TV. Gracias. Me voy. Y listo. Se va a ir la Mirana. Moonlight Shadow. Uy, ¿saben que están por ahí? Mirana, cuidado. Mira, la persecución sigue, amigos. Mirana, a punto de morir. Adiós. Buen trabajo de Illich junto a Knight. Pero no cambia mucho esto la situación. Ah, el DK está presionando abajo tranquilo con Shinku. Chalequeado, mira. Ame lo está chalequeando Shinku. Ya está. No estás solo, mano. Estás conmigo. Y termina ya la Manta Style dentro de poco también el DK. No solo espera esto el equipo de Extreme Gaming. Pueden matar a Loden en la parte de medio si es que se muestra Exem. Sí, se lo están piñando. En el rango de torre tier 2 se puede morir. Está detrás de la tier 2 por lo que veo el minimapa. Ahorita está viendo a Pacas tratando de terminar la Blind Dagger, creo. Sí. Está trabajando en Blind Dagger. Mientras que la Mirana tiene Vessel, trabaja en Arcane Boots. Mirana va a romper. Sí. Listo. Primer saltito. Magic Missile o no. En el aire y adiós. Muere la Mirana a manos de Illich. Cuando el Dragonite tiene nivel 12, o sea, el segundo punto en el dragón, y tiene manta, este héroe farmea demasiado rápido. Pero puede ser una oportunidad, mira. Pero no, la respuesta por parte de Xyz es, se va a morir Ame, sin embargo, pero igual, está aguantando. ¿Sería bueno? Sí, al final se muere Ame, muy bien la respuesta por parte de los chicos de Boom. Xyz intenta escapar, 3 segundos más, ¿eh? Vamos a ver si se va o no. Aguantó. Se mete el Timber, ¿eh? De frío el Timber. Ahí está, la purga demoníaca, llega Illich. Digo, llega Knight también, cuidado, la flecha que impacta, Xyz que puede estar muriendo. Astral Imprisonment, llega XXS, cuidado, puede así salir la sorpresa para los chicos de Boom. Nah, lo matan a Illich, muere Panda, double kill para XXS. Y ahora tiene que retroceder rápidamente aquí, Pacas, no pueden hacer mucho, caen 2 en los chicos de Boom, papi. No sé qué pasó ahí en la parte de todo, mano, llevar todo, hay que llevar todo los chicos de Boom. Recuerden que esto es un BO3, amigos. No es de eliminación, pero el que gana esta serie pasa a los cuartos de final y el que pierde a la ronda previa. La llamada ronda 1 aquí en el torneo. Cuidado por ahora. Van a seguir peleando aquí los muchachos. La BKB activada, pero no le haces nada, amigo. Golpecito sobre... No, Slaten lo vas a estampar aquí. Se muere Slaten. Lo celebra Exem porque no lo van a cambiar. Justamente Exem se está encargando de matar a Slaten para que no lo cambien por el Latin, ¿no? Exem dice, no me vas a cambiar por el Latin, papi. Mira, yo estoy jugando mi OD, así que tranquilo. 10 a 18 el marcador, amigos. Y ahora se lo van a llevar a Ame. Dragon Tail utilizado. Pacas, un par de golpes más. Manta Style por parte de Ame. Y se va caminando. Fresh, ayuda a XXS. Cuidado, DY. Ame, por quedarse, mano. Matas a este Davion. Queda segundo. O sea, todavía está... ¿Qué hace? O sea, pero juegan playoffs, ¿verdad? Pero sí, claro. Ronda 1, ronda 1. Okay, eso es lo que mencioné. Ronda 1, ronda 1. ¡Oye! No. Se lo bajaron, mano. Porque, me refiero, tienes a la línea que sabes que se va a morir de un suspiro si le blinquean en su cara. Tienes que salvar a la Templar. Tienes que salvar también al Timberso que se muere a manos de lo de. ¿A quién sapeas? Que no puedes sapear a todo el mundo. Bueno, hablando de Panda, se va a morir. Creo que intentó ir a la parte de arriba para intentar proteger aquí a Slatens. Pero en el camino, pues lo terminaron encontrando. Uy, mataron al Tony también. Papi, se está desmoronando la escuadra de Boom. Hay que empezar bien cada movimiento los chicos de Boom, sinceramente, ¿ah? Un movimiento en falso, plum, aprovecha extra. Ahí está, mira. ¡Oye! El refraction. No, mira esa Arena of Blood. Flavia, Sanity de Clip. Kai Pacas, Kai Panda, Kai también Knight. 3 bajas por parte de los chicos de Boom. Y ahora, ¿qué vas a hacer? What you gonna do when I come for you? XXX cancelando el TP aquí de Latin. Ame se va a vengar. Mi compañero. No, mano. Lo celebra Somnus, mano. ¡Flavia! ¿Hay alguna pelea que pueda sacar el equipo de Boom, mano? Porque, me refiero, todas estas teamfights, o bueno, la escena en general, he notado que Extreme Gaming tiene el 100% de control de la partida. En las líneas, en los smokes, en las peleas de por sí. O sea, ya estas últimas teamfights son complicadas, lo entiendo, por la diferencia de valor neto, pero también por el Aegis. Pero como la manera en la que Boom draftea y no llegan al timing con sus drafts, o sea, es como, wow, ¿también está jugando Extreme Gaming? También, amigos, ¿eh? Extreme es uno de los favoritos también en este torneo.
Y... uy, lo chapaste del cuello. Venga para acá. Mira la flecha. ¡Uy! Le cae perfecto. ¡Qué rico! ¡Perfecto, hermano! ¡Ni bien sale! ¡Fuácate! Lo agarran a Slaten. ¡Muere también, panda! ¡Uy, esa flecha, mano! ¡Taimeadaza! Para la gente que no sabe quién es D.Y., cuando él jugaba... Dai Yankee, pe, D.Y. D.Y. es una de las personas que en China jugaba Mirana 5. O sea, no mucha gente lo hacía, porque la mayoría de chinos juegan más alrededor de héroes que ganan la línea. Pero D.Y. esto de... es como el Snake en chino. O sea, le gusta bastante jugar la Mirana de 5. Y ahí se ve, ¿no? Un poquito de la experiencia que tiene con el héroe. Mano, vamos a retroceder. Encima tiene Aghanim Scepter. No, lo chaparon a Knight. ¡Mira! ¡Ay! Esa flecha, papi. Le entró al Tiny. El Masoku chino. ¿Cómo dices? 16k de valor neto, ahora mismo, oh, mira cómo el Xe se mete, mano, así de loco, y sabe que nadie le puede hacer nada. Nadie. Le mete aquí lo que viene a ser el Shard del Shadow Demon, pero puede ser esto bueno, quizás un poco malo. No, ahí viene sin Q, aburrido, a salvar el día, y Xe se va a parar, No, se muere Pandita por salvar a Slaten, se cae entonces ese set de Raxxas en la parte de medio, y ahora sí, Xtreme, un poco más tranquilo, dice... Llámese a la Defensoría del Pueblo, hermano, ya todo el día está, toda la semana está llamando. Gracias por llamar a la Defensoría del Pueblo. Ya, listo, vamos a ver entonces, amigos. Illich intenta aguantar con todo lo que puede. Lo van a matar a 5, pero mira, encierras a 4 héroes de boom. 1, 2, 3, 4 adentro. Oh my god, 4 cae. Panda dice: ya no puedo más. Slaten Lance en GG. 5 a favor de los chicos de Stream Gaming que ganan esto 2 a 0. Tranquilos, los chicos de China.